Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados, en un gran equipo de camarógrafos, switchers, editores, escenógrafos, con quienes vamos compartiendo conceptos, puntos de vista, miradas respecto de lo que es nuestra vida y buscando justamente que cada uno pueda ir tomando esa decisión lo más precisa posible para que consigamos desde lo personal y desde lo colectivo, la calidad de vida que nos merecemos, personal y socialmente. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Muy bien. Siempre que uno se plantea desde la salud muchos interrogantes, lo planteamos pensando en varios factores que están alrededor nuestro. Pero muy pocas veces me hago la pregunta, ¿cómo vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir bien? Esas preguntas son muy frecuentes o me las hago muy de vez en cuando. Eso tiene que ver con nuestra propia medicina, la medicina que todos tenemos para llevar adelante. Todos somos parte de la medicina de nuestra propia vida y de la medicina de la comunidad. Y entonces nos podemos decir que tenemos un propósito de vida y de eso es lo que vamos a hablar en el día de la fecha, con un invitado que lo tenemos a la distancia, pero que gracias a la tecnología lo podemos tener presente hoy aquí con nosotros. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465. Teléfono 428-061. Reconquista. Muy bien, es un enorme placer, un gratísimo placer tener nuevamente con nosotros a Fernando Luzardi Camargo, quien es chamán, que viene practicando desde hace muchos años el chamanismo y junto con ello la medicina ancestral, la medicina originaria. Él vive cerquita de Villa Ciudad América, en Córdoba, al sur de la capital de Córdoba, así que es un enorme placer tenerte con nosotros, Fernando. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vital? ¿Cómo andás? Qué alegría poder vernos, escucharnos nuevamente. Qué alegría también poder estar ahí, por lo menos siendo una voz, una presencia, una mirada, con toda la gente linda allá de Reconquista, con toda la familia, con todos los que de alguna u otra manera habitan esa región tan linda, con tantas bendiciones del sol y de la tierra. Así, eso, estar muy feliz de poder estar acá para hablar de este asunto que verdaderamente, bueno, es importante, me parece. La verdad que agradecerte infinitamente todos los esfuerzos que has hecho para lograr que la tecnología esté funcionando óptimamente, así que agradecerte que estés otra vez con nosotros y por supuesto que esta situación que estamos viviendo, que estamos atravesando el mundo entero, nos genera grandes interrogantes, Fer. Estamos atravesando una pandemia de dimensiones que nunca la hemos tenido en esta situación y que está poniendo en jaque muchas de las cuestiones que considerábamos desde el punto de vista científico casi ya dadas o con certeza de que íbamos a resolver. Bueno, la naturaleza nos vuelve a mostrar que estamos distantes de eso
y por ahí nos olvidamos de nuestro propósito de vida. Sí, yo creo que hay una situación que en el último programa habíamos estado charlando, que es el desequilibrio que estábamos aportando los humanos al planeta. De alguna u otra manera, y yo creo que es comienzo de algo que desequilibrado es hacer uso y abuso de la naturaleza, que es la que nos sostiene y nos mantiene. Entonces, en ese sentido, esto no es más que algo que tiene que suceder, tal vez para que la humanidad se dé cuenta de que están haciendo un nuevo punto de vista, si se quiere, una nueva vida. Los pueblos originarios hablan de un nuevo sol, de un sol que lo llaman el sol negro. Nosotros hasta esta etapa hemos vivido mirando la vida de afuera hacia adentro. Hemos encontrado que somos un reflejo de lo que vemos afuera. Y lo que esta situación nos plantea con la cuarentena, el aislamiento y todas estas situaciones, ir hacia adentro. Uh-huh. Por eso ese sol se llama el negro. Es el nuevo ciclo en el que vamos a entrar toda la humanidad, nos guste o no, hacia un encuentro con una armonía superadora, haciendo buen provecho de todas las cosas. No sé cuánto tiempo puede llevar, pero a veces los grandes cambios se precipitan y, bueno, está sucediendo. Yo lo que quiero nomás decir frente a todo esto es que no nos olvidemos, ninguno de nosotros, para no tener miedo, que lo que mata no es un virus, no es una enfermedad. Lo que mata es un poder que es la muerte. Entonces, estemos tranquilos con que esa cita la hemos acordado todos en el momento preciso y justo. Sí, y además... Entonces... Te escuchamos, Fer. Decime, decime. No, y bueno, y partiendo de esta situación, invitar a todo el mundo a hacerle buen provecho a este, digamos, encuentro hacia adentro, buscando nuevas respuestas. Esto que nos estamos planteando, digamos, de esta situación, por las marcas, nuestras formas de vida hoy institucionalizadas y que pueden estar bien o mal, las decisiones que tienen que tomar quienes se ponen en ese lugar. Pero tal vez la humanidad tengamos que preguntarnos si necesitamos que alguien decida por nosotros. Tal vez sea el tiempo de que las comunidades y los seres conscientes puedan tomar sus decisiones en armonía y en acorde con todo, ¿no? Eso es lo que quería plantear en relación a esta situación. Sí. Que toca profundo. Uh-huh. Que es una situación que, de alguna otra manera, nadie la amó, pero todos, de alguna otra manera, hicimos algo o no hicimos nada para que esto suceda. Sí, sí, y yo hoy planteaba, de cuando hablamos de propósito de vida, preguntarnos cómo es que estamos gestando nuestra vida, tanto en el sistema de la convivencia con los otros seres humanos, y las convivencias con los otros seres que también son parte de nuestra vida y que por ahí hacemos una relación inapropiada con los demás. Y además recién veíamos en un programa previo al nuestro que las cataratas del Iguazú están secas, donde hay un río que está prácticamente sin agua. Entonces hay un montón de mensajes que aparecen además de la pandemia como para ir teniéndolo en cuenta en esto del propósito de la vida. Sí, yo creo que todo esto invita a replantearnos el propósito, digamos, a la humanidad. Sí. Si la humanidad tiene su propósito, que es solamente sacar un beneficio de lo que lo rodea, y a veces ya se quiere llegar hasta otros planetas para buscar un beneficio, no va a funcionar. La realidad es que el mayor beneficio que tenemos como seres humanos es estar en beneficio para todos, ser una herramienta de equilibrio. Esa es la tarea de los humanos en el planeta. O sea, por eso nacimos con unas manos que pueden moldear y darle forma a todo. Sí. Entonces, de alguna u otra manera,
Es importante que cada uno. Mucha gente tal vez tenga que cambiar cosas, situaciones, vida. Mi punto de vista es que si la humanidad no empieza a retomar el camino hacia la naturaleza, verdaderamente, y no es solamente mi punto de vista, hay profecías y muchas cosas que dentro de los pueblos nativos y del chamanismo se conocen, vamos a vivir lo que estamos viviendo, una separación de mundos. Uh-huh. Los mundos están separados. Hay un mundo donde lo que importa es el beneficio individual y hay un mundo natural donde importa el beneficio de todos. O sea, siembro un árbol, tal vez para no encontrar el fruto yo, sino mi descendencia, o vaya a saber quién. Eso hemos olvidado los seres humanos, que tenemos propósitos trascendentes dentro de cada situación. Entonces creo que esta pandemia lo que invita es una reflexión. ¿A dónde uno va a poner su fuerza? En definitiva, la fuerza que tenemos es la que tenemos. Lo que hacemos con ella es nuestro propósito. Tal vez sea ahora el momento y lugar de ver si esos propósitos que hasta ahora nos han movilizado no ha sido más que una puerta para no darnos cuenta de nuestra esencialidad. Y quiero decirlo así porque no es algo simple de observar, sino es algo que hay que observar en profundidad. Y tenemos que entrar a los lugares donde la mente hace su trabajo. Digo, para la gente, si uno vive teniendo ruidos y voces en su interior que lo juzgan, que lo maltratan, que lo endiosan, que le hacen creer que tiene o que sabe algo de los demás o que por abajo de cualquier situación, pensando una cosa, sintiendo otra y haciendo otra. El propósito lo que hace es alinearle a uno todas las partes del ser. O sea, pienso de una manera, hablo de una manera, actúo en consecuencia de lo que hablo y siento en consecuencia de lo que vivo. Eso es el propósito de la vida, el ser humano, ser una unidad consciente en completitud. No estar limitando las capacidades que tenemos por un montón de ruido mental. Ese ruido mental ha sido instalado de afuera, como esto que decía, ha sido instalado con herramientas muy poderosas, con el miedo, ha sido instalado con un montón de promesas de que hay que hacer las cosas de una manera para tener, vaya a saber qué, del otro lado, pero nos olvidamos que la vida está sucediendo aquí y ahora, en el presente, eterno, infinito. Y que el propósito último de la vida es la iniciación hacia la gran puerta, que es volver a casa, que es la muerte. Ese es el punto de vista de la gente que camina las verdades trascendentes. Ese es el punto de vista de la gente que no se detiene a creer que el otro le está haciendo algo. En cualquier ocasión se lo estará haciendo a sí mismo. Entonces ahí también es importante porque el propósito de la vida de uno lo lleva a reconocer que el propio poder, que nadie te lo puede dar, nadie te lo puede quitar. El propio poder se encuentra en el propósito. Entonces, si uno piensa, vive, hace y siente en su esencialidad, está caminando su propia vida. Entendiendo que el hecho de vivir... Esto no quiere decir que se mata ni una Entendiendo que cuando vos planteás esta cuestión desde lo personal, como propósito de vida, también nosotros tenemos una búsqueda interior que también ir trabajando a medida que generamos puntos de vista, conceptos, ideología, preceptos y también cómo actuamos con los recursos que tenemos en la naturaleza, por ponerle algún nombre, si lo analizamos desde el punto de vista de todo lo que tenemos a nuestro alcance para vivir bien con ello. Sí.
Es algo totalmente posible y es más, es algo que lo buscamos todos, consciente o inconscientemente. Nuestros abuelos decían que el caminito verdadero es el caminito del buen vivir. Y el buen vivir no es más que estar feliz de lo que uno está haciendo, de lo que uno está viviendo. Los conflictos van a estar, las situaciones complejas van a estar. El tema es que uno va a poder responder con su propia verdad. Y la propia verdad es el camino del propósito de cada uno, porque uno de una experiencia puede aprender una cosa, y de la misma experiencia otro puede aprender otra. Y cuando nos juntamos como comunidad, podemos observar que la única verdad que existe es la verdad que existe en cada uno, y que cuando se encuentra con las otras verdades, se equilibra, se armoniza, no se limita, sino se integran, se complementan. Es tan cierto que todo esto tiene que pasar para que pasen cosas nuevas. Por supuesto que cuando uno se hace todos estos interrogantes O sea, de lo todo tiene que llegar a un final para que algo nuevo comience. por supuesto que cuando uno se hace todos estos interrogantes, porque esta situación yo creo que lo que más nos genera a todos son interrogantes y preguntas de ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué me toca a mí? ¿O por qué le toca al otro? ¿Y por qué tengo que vivir determinadas situaciones? Esos por qué son una de las, de los propósitos que tenemos justamente en honrarla a la vida o llevarla con dignidad a ella. Sí, es cierto y es bien importante que uno se pregunte por qué, y es bien importante también que uno se dé cuenta que más allá del por qué, lo importante es que a veces que las cosas suceden y hay resultados y consecuencias. Entonces a veces las cosas pasan para algo, que complementan ese por qué. ¿Y para qué es que sucede todo esto? ¿Para qué es que esto me encuentra en esta situación en la que estoy? En esa situación del por qué y para qué uno va teniendo autorreflexión y autoconciencia. Una herramienta muy importante para no subestimar, para no creer que nuestra vida está marcada por las rutinas, que nuestra vida solamente está marcada por lo que pasa afuera. Yo creo que es bien importante que en esta etapa en la que está entrando toda la humanidad se pueda observar fuertemente el corazón, fuertemente las corazonadas, los sentires. O sea, hay algo que es muy simple pero que es verdadero, que a veces uno con lo que siente sabe más entonces, a veces me pueden ir a los 10 solteros. Uno pasa pasando de uno, estaba viendo el error hacia uno que estaba pasando una situación, uno estaba sabiendo, porque su corazón se lo estaba diciendo. Sí, está claro para mí que ningún dolor ni ningún conflicto entre los humanos nos va a traer solución. Para mí es tiempo de la paz, tiempo de encontrar respuestas entre todos y tiempo de volver a la relación directa con la Madre Tierra, porque en definitiva todo esto pasa porque nos hemos alejado, porque nos hemos olvidado, porque hemos de alguna u otra manera dejado en manos de otros cosas que son nuestra responsabilidad. Entonces creo que es más útil que tomemos este tiempo para ver cuál es nuestro propósito de ahora, para ver por qué y para ver para qué lo vamos a llevar adelante y para poder tener también la opción y la oportunidad de darnos cuenta de que el propósito de la vida de uno no es algo fijo o estable, no es, es algo que tiene vida, que tiene movimiento. Entonces eso va cambiando y eso lo va nutriendo a uno. De alguna o de otra manera, mi propósito es comunicar esta información y lo estoy haciendo. Y estoy muy agradecido de la posibilidad también, porque me doy cuenta de que la humanidad todavía no se puede dar cuenta de qué es. Un ser humano que vive en el ruido, lamentablemente su voz interior es muy tenue, tiene que tomar fuerza. Adentro nuestro pujan fuerzas trascendentes. Entonces, de alguna u otra manera, esas fuerzas a veces lo pueden hacer confundir a uno.
Cuando vos planteás de esas fuerzas interiores, creer que uno va a salir haciendo todo lo que vamos a hay una breve pausa, Fernando, a ver si logramos mejorar tu bueno. Audio y vamos a seguir la charla, vamos a ir a una breve pausa, ya seguimos en contacto contigo. Estamos con Fernando Luzardi Camargo, quien es chamán, practica la medicina chamánica, ya ha estado aquí con nosotros compartiendo desde aquí, desde los estudios. Hoy la distancia no nos permite estar viajando ni cerquita, así que lo tenemos a unos cuantos kilómetros intentando hacer una buena comunicación por medio de uno de los sistemas de charla a remoto, a distancia. Así que vamos a seguir por lo menos charlando con él de esta situación que nos toca vivir hoy como comunidad mundial, como esta gran comunidad que somos y que obviamente debemos entre todos entender cuáles son los comportamientos para lograr mantener nuestro bienestar, nuestra calidad de vida. Vamos a una breve pausa, ya seguimos charlando con Fernando Luzardi Camargo. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usas? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona. Y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Senós te acerca información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Falta poco para volvernos a ver. Para reírnos juntos, para abrazarnos, para celebrar la vida y el encuentro. Pero para poder lograrlo, debemos seguir cuidándonos. Ya aprendimos mucho a valorar la vida y a los que amamos. También adquirimos hábitos que necesitamos para cuidarnos. Quédate en casa todo lo que puedas. Tu casa es tu refugio, el mío y el nuestro. No te sientas solo. Estamos donde estás. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora.
fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Cuarto intermedio, todos los miércoles a partir de la hora 22 por Litoral Televisión. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usas? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona. Y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Acelerar a fondo porque se nos fue el programa. Incluso se planteó. Pensamos. Traigan las sartenes porque huevos sobran. Sentimos. Un montón de mensajes también. Vivimos imágenes. Acá. Bienvenidos a Sábado Show. Igual que vos. LTV y LTV Más. Llama a tu operador de cable y configuralos. LTV y LTV Más. Acá nos vemos. Falta poco para volvernos a ver, para reírnos juntos, para abrazarnos, para celebrar la vida y el encuentro. Pero para poder lograrlo, debemos seguir cuidándonos. Ya aprendimos mucho a valorar la vida y a los que amamos. También adquirimos hábitos que necesitamos para cuidarnos. Quédate en casa todo lo que puedas. Tu casa es tu refugio, el mío y el nuestro. No te sientas solo. Estamos donde estás. Muy bien, seguimos hablando de propósito de vida. Hoy es un tema importantísimo, visto desde el punto de vista desde el chamanismo, desde esta medicina ancestral que viene transitando muchísimas partes del mundo, donde en realidad por todos lados ha habido ancestros y por todas las culturas. Bueno, nosotros acá estamos con Fernando Luzardo y Camargo, que es chamán, está cerquita de Villa Ciudad América, al sur de la capital de Córdoba, en la provincia de Córdoba, así que estamos hablando de esto. Fernando, vamos a seguir esta charla porque venías vos diciéndome de lo importante que era poder vivir, sentir y actuar en consecuencia, viviendo esa sensación profunda de que estamos conectados con lo otro, con los otros y por supuesto con la naturaleza. Sí, aparte es muy importante porque cuando uno puede ser íntegro, o sea, integrar su mente, su corazón, su espíritu, su decir y su hacer, uno empieza a caminar algo que se llama el verdadero poder, que no es algo que esté al alcance de todo el mundo y que no es algo que uno tenga para ostentar o para hacer nada a nadie, sino es simplemente algo para uno. Sí. Sentirse bien, íntegro con las decisiones y las acciones que uno ha tomado, poder decir que sí cuando es sí, poder decir que no cuando es no, poder decir esto estuvo bien y esto no estuvo bien. Entonces, también hacer una autoevaluación constante de uno mismo frente a la vida. Porque en definitiva, todo lo que la vida tiene para convidarnos, nos lo convida a través de las experiencias.
pero las conclusiones que nosotros sacamos son las que nos llevan a realizar las transformaciones. Si nosotros observamos la naturaleza, tenemos que darnos cuenta de que nada es igual nunca en la naturaleza. Es parecido. Sí. Pero mientras uno duerme, el árbol da fruto. Mientras uno descansa, las estrellas titilan. Todo eso que está sucediendo en el cosmos sucede en el planeta, sucede en la Tierra y nos sucede a nosotros. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, no sucede. Entonces es importante, por ejemplo ahora, podemos pensar que este virus es algo que se creó, que esto, que aquello, que lo otro. La realidad es que está en el aire, está en la Tierra, está en la vida. Es una creación, está haciendo su trabajo, está haciendo y cumpliendo su propósito. Tal vez sea que los seres humanos tengamos más en cuenta al otro. Y cuando hablo del otro, no hablo del otro ser humano, lo cual es fácil reconocer, sino hablo de la vida, de toda la vida, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos da vida, de todo lo que de alguna u otra manera está ahí. Es triste ir y ver a la gente, a los humanos viviendo en lugares donde no hay árboles, en plazas que están cerradas, con rejas. Entonces es como que la naturaleza ha sido aprisionada en ciertos lugares. Lo que está cuestionado hoy es el propósito de las ciudades, el propósito de los monopolios, el propósito de que otros decidan sobre uno. Esto es así. Sí, y además dejar de echar culpa, porque siempre estos virus pareciera ser que tienen que ver de un animal, donde trasladamos la causa de estas situaciones a un animal que es el que nos contagió. Primero le echamos la culpa al pollo, después al cerdo, ahora al murciélago, y en realidad estamos echando la culpa de aquello que no nos hacemos cargo nosotros. Sí, y no es casualidad que sea así, porque los animales son tótem muy poderosos que existen en el mundo. No es casualidad que el murciélago hable de muerte y renacimiento. Claro. Si vino de ahí, es lo que está haciendo. O sea, el murciélago se cuelga cabeza abajo y así vive, viendo las cosas al revés, como cuando uno está dentro del vientre de la madre, y así nace también. Sí. Entonces, digo, más allá de que se usan los animales para buscar culpables, pero en definitiva, cuando encontramos los culpables, ¿qué es lo que cambia? Y así es en la vida. Porque nosotros podemos decir, la culpa de esto es de tal o cual. ¿Y eso qué? Sí. ¿Qué hace? ¿Que haya menos muerte? ¿Que la gente esté más feliz? ¿Que no? Lo único que estamos haciendo es perpetuar la venganza, el odio, el rencor. Sí. O sea, todas las situaciones que la vida nos convida, sean positivas, sean negativas, tienen un aspecto de responsabilidad de uno. Si uno observa dentro de uno, puede tener un diálogo interno, la forma en la que se habla a sí mismo, y puede sentirse una víctima de todo. Y bueno, uno está creando eso. Uno también está dejándose llevar a veces por voces que verdaderamente lo único que están haciendo es hacer que seamos alimento. El gran tema de la humanidad es que nosotros, y no es nada personal, o sea, hay seres de energía que no son seres luminosos y que se alimentan de los sentimientos y de las desgracias y de los dolores. Y viven así, no tienen corazón y abducen a los seres. Entonces, el verdadero paso de la libertad de uno es poder liberarse de todo tipo de energía que lo ponga uno en el lugar de perder su energía y su poder. Claro. Es importante todo esto porque, en definitiva, a veces, y un montón de cosas que la humanidad tendrá que observar en este ir hacia adentro, qué es lo que uno sueña, qué es lo que uno crea. Y vuelvo a repetir esto porque siempre es importante acordarse que nosotros podemos tener muchos por qué para la vida. Y pensar muchas cosas y crear muchas situaciones y esto y aquello y lo otro. Pero en nuestra misma vida hay un lugar donde nosotros vivimos y tal vez no nos damos cuenta, y es cuando soñamos. Sí. Y es en otro lugar, es en la noche. Si ahora yo salgo afuera de mi casa, lejos de las luces, lo único que veo es oscuridad. El mundo es lo que yo observo, vibración. Un árbol es más que un árbol, eso quiero decir. Todo está vivo,
todo tiene propósito. Y nosotros como seres humanos tenemos un propósito. Y el primer propósito que tenemos es darnos cuenta de por qué vivimos, para qué vivimos y cómo podemos crear mayor buen vivir para nosotros y para todo lo que nos rodea. Es una simpleza bastante compleja para quien ha creído todo el tiempo que la verdad está en la televisión, en los noticieros, que la verdad está afuera, la verdad está dentro de uno. Sí. Entonces, a veces escucho y veo gente levantando el dedo, juzgando y diciendo y apuntando. Y digo, uno cuando hace eso no habla más que de uno. Porque sí. El otro está tan lejos en ese sentido de que nosotros podamos saber qué es lo que el otro es, lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Uh-huh. Sí. Y además, seguramente así como le echamos la culpa ya a otros animales de esta enfermedad o de las que hemos tenido, después que superemos esta instancia de contagios y de enfermedades, seguramente la parte económica le vamos a echar la culpa al virus, como que si él fuera el que daña lo económico. Una manera de pensar en la cual nosotros nos cuesta hacernos responsables. Y en definitiva, todo esto se va a equilibrar porque uno puede ser irresponsable hasta que lo toca la muerte. Sí. Ahí quedamos todos, los más poderosos, los que saben, los que no saben. Sí. Entonces eso es algo a tener en cuenta, que uno puede empezar a hacer las paces con la vida que se encuentra más allá de la vida, con la noche. Uno puede hacer las paces también con saber que si uno pone mucha atención en buscar un culpable, está perdiendo atención en ser responsable de buscar una solución a la situación en la que se encuentra. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Lo otro no tiene sentido y nos quita fuerza, nos debilita. Cuando nosotros le vamos a decir a Monsanto que entregue las semillas, pero no las sembramos, lamentablemente Monsanto tiene razón. Es lamentable, pero es así. Hay más gente dispuesta a ir a hacer una marcha, a romper todo, para que las cosas cambien, pero el que gobierna te mira y te dice, bueno, pero está claro que el poder me lo estás dando a mí, porque si no lo estarías haciendo. Y esa es la pregunta, ¿por qué no estamos haciendo los seres humanos lo que más felicidad nos da, lo que tal vez más nos cueste? Digo porque hablar de los seres humanos es hablar de la diversidad, de los sentires, de los pensares, de las culturas, de las tradiciones, de las costumbres. ¿Cuántas costumbres están cuestionadas hoy? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es salir del automático. La humanidad no puede vivir en el reflejo de lo que la afuera le da. La humanidad tiene que poder vivir en su propio ser. Y no es fácil, no es fácil. Pero lo otro es dolor y enfermedad. Porque en definitiva, una situación de enfermedad la crea uno en la vida, y esto vos lo sabés, Vital, que sos médico, por un montón de factores, no porque le agarró un virus. Correcto. Solamente. Sí. Sino como lo agarró a uno. Uh-huh. Cómo lo agarró a uno. O sea, también hay que tener en cuenta, y en esto quiero ser claro y preciso, hemos olvidado las plantas, las medicinas de la naturaleza. Siempre, desde el origen de la existencia, fueron las plantas las que nos ayudaron a superar la enfermedad y el dolor. Sí. Y hoy no estamos pensando en eso, estamos pensando en cómo vacunar a toda la humanidad cuando tal vez esto sea tan simple como tomarse una plantita, fortalecerse internamente y hacer de la vida de uno un lugar verdaderamente puro, de aire puro, rodeado de árboles, de otros seres. Entonces yo creo que hay lugares donde el virus va a ser un desastre, pero porque ya era un desastre. Claro, exactamente. Ya era un desastre, no es el virus, era un desastre. Es un desastre que uno viva en una ciudad abajo de otro ser que mientras uno está comiendo está tirando la cadena al baño. Exactamente. Es para pensarlo, qué lejos que estamos. Es para cuestionarlo. ¿Cuánto hace que no podemos tocar y sentir la fuerza que nos sostiene en la Tierra? Nos olvidamos que el Sol está ahí dándonos vida a todos los seres. O sea, es bastante
triste en cierto sentido, pero también es necesario que la humanidad recupere, porque el virus se acaba con un buen contacto con la naturaleza, con el sol y con las medicinas que la farmacia del universo ha puesto en la Tierra. Sí. O sea, y yo creo que ese es un trabajo preventivo que uno tendría que hacer. Así como bien nosotros sabemos que transpiramos y hacemos temazcales como medicina, porque creemos que si lo hacemos y eso sucede, no nos enfermamos más. Simplemente por eso. Sí, y además de esta cuestión del contacto con la naturaleza, con la tierra, esa otra parte que citabas al principio, que salió un poquito entrecortado en la comunicación de Skype, que hablaba justamente de eso profundo, de eso interior que tiene cada uno y que tiene que justamente en estos momentos sacar esa fortaleza profunda para vivir estas circunstancias adversas que podríamos llamarle de algún modo a esta que estamos viviendo. Sí, y yo digo y pienso en el hilo del tiempo, más allá de nuestra corta vida como seres biológicos, ¿cuántos desastres ha pasado la humanidad? Claro. Puesto. Podemos ver hasta los pueblos originarios que han sido masacrados, 90 millones de indígenas muertos en América, y no solamente por crueldad, no solamente por la espada y el dolor, justamente por las enfermedades, justamente por los virus. Sí. Entonces, justamente es que uno va con lo que uno es, a todos lados. No es casualidad, yo me lo pregunto, ¿qué nos querrá decir el mundo con esto de que los virus viajan en avión, llegan por las clases altas y detonan en las clases bajas? Claro, sí. O sea, es más de lo mismo, es más de lo mismo. Pero no hay duda de que todos tenemos la oportunidad de hacer algo mejor con nuestra vida. Lo único que a veces no sabemos cuál es el camino. No nacimos para tener un trabajito y estar tranquilo engordando la pancita haciéndonos viejos. No nacimos para eso. No nacimos para cumplir con nadie más que con nosotros mismos. No nacimos en este planeta para ser esclavos ninguno, ni de nosotros ni de nadie. Y ya es una esclavitud que la de las palabras internas, de las voces arquetípicas que nos llevan a juzgarnos todo el tiempo, sí, y a no dejarnos ser lo que somos. Sí. Tal cual, Fernando, y además, en esta cuestión de dejar de ser lo que somos, es porque también tenemos muchas de las informaciones y las enseñanzas que hemos recibido no han sido de fuentes justamente originarias, sino han sido letras y escritos de gente que de alguna manera siempre quiso ponernos en este estado de enfermedad permanente y de temor a la muerte. Sí, esto no es casualidad. O sea, si yo, el miedo domina a los seres. El tema es que cuando uno ya no tiene más miedo, ya no te puede dominar nadie. Claro. Porque el mayor miedo es el miedo a tener miedo, porque ahí sos, no sos vulnerable, sino sos manipulado también. Claro. Yo creo que la humanidad tiene que estar bien atenta a lo que cultiva en su interior cada uno. Uh-huh. Y darse cuenta de que no hay ninguna verdad del otro que sea para uno tal cual. Uno tiene que revisar todo. Tiene que revisar. Porque lo que nos contaron que era la vida verdaderamente termina siendo un embolio, un aburrimiento. Sí. Una rutina, un fin, donde uno lo único que hace es tener el imperativo biológico de tener una familia, criarla, crecer, hacerse viejo, morirse, listo. Estamos. Bueno, no. Eso no es así. Eso no es verdad. Eso es mentira. Todos los seres humanos tenemos medicina. Todos los seres humanos tenemos un arte, una capacidad, un algo que nos hace ser diferente y que tenemos que poder aportarlo para el nuevo tiempo. Porque qué casualidad, hoy es más necesario para la humanidad que haya agricultores a que haya choferes de colectivo. Sí. O sea, entonces es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Un planeta rico en alimentos donde hay gente pobre.
sea, la desigualdad es algo que se perpetuó desde hace mucho tiempo. Y no es casualidad que haya sido nuestros abuelos los que dijeron que no iba a haber equilibrio ni armonía, sino era para todos. Y es lo que está sucediendo. Porque no es distinta nuestra sociedad con lo... No lo fue, y no lo es con los pueblos originarios, que es lindo verlo en los museos, pero nadie se acerca a los pobres indios que están muriendo. Hay gente en las comunidades huichi que no tiene hospital donde ir. Sí. Y eso ya estaba pasando. Entonces yo me pregunto y digo, ¿está mal la centralización de todo en ciudades que están abarrotadas porque no estamos desarrollando otro tipo de vida? Porque no hay un apoyo para hacerlo, porque lo tenemos que hacer contra la corriente. Pero yo creo que todo esto nos está poniendo en el lugar de alguna manera decir, bueno, tomar una decisión. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno. Uh-huh. ¿A dónde uno va a poner su fuerza? ¿En lo que se está muriendo y está matando a la humanidad, o en lo que siempre estuvo y fue pura vida, que es la naturaleza? Esa es para mí la pregunta, esa es para mí la gran alternativa que tenemos, porque la naturaleza nos invita a colaborar. Es difícil que uno pueda ser autosustentable en todo, sigue la naturaleza, pero no es difícil si uno hace una parte, otro hace otra parte, y eso genera un intercambio justo. Claro. Simple, pero básico. Y lindo también, porque todo el mundo de ostentación que teníamos y que la humanidad tiene, y las cosas que uno tiene y que hoy son una carga, de verdad, uno no cambia por lo que tiene. Uno no es más, no es menos. Así, cuando te vas a dormir sos uno más. Sí. Cuando estás en tu casa frente al espejo sos el mismo. ¿Qué hay en tus ojos? O sea, ¿qué es lo que se ve en uno? Yo digo porque es importante también que uno empiece a valorizar más las relaciones. Somos seres de relaciones, crecemos junto a otros seres. Por eso tenemos amigos, hermanos, hijos, parientes. Somos parientes de las plantas, somos parientes de los árboles, somos parientes de los animales, somos parientes de las estrellas, somos parientes de los ríos y de los mares. Todos somos parientes, todos estamos emparejados en algún lugar y todos somos necesarios. Entonces, en ese sentido, yo quería así aprovechar esta oportunidad que me está dando Vital para decirle a la familia humana toda de que es hora de que uno tome sus decisiones y tome su poder en sus manos. Camine su propia verdad y se libere de los ruidos mentales que fueron instalados con proyecciones sociales para manipularnos y hacernos creer que el éxito está en que las cosas salgan como queremos. El éxito está en la experiencia de hacer lo que uno tiene que hacer más allá del resultado, porque a veces los malos resultados de las cosas que uno hace le traen grandes enseñanzas. Sí. Entonces, lo que hay que romper es ese egoísmo de creer que las cosas tienen que ser como cada uno de nosotros quiere, porque en definitiva, eso siempre nos va a mantener separados. Uh-huh. Lo que uno quiere para uno lo tiene que querer para todo ser. Y más si es un hermano humano. O sea, lo que quiero para mi hijo lo quiero para el hijo de mi vecino. Y para el hijo de todo lo que es hijo. Correcto. Lo que quiero para mi padre, lo que quiero para mi madre. Son leyes. Tenemos que poder vivir en eso. En definitiva, yo me pregunto ahora que pasaron estos días de las fechas patrias y esto. Y decir que bueno, que verdaderamente lo que más lamento de todo eso es que ha sido utilizado en una forma negativa, en el sentido de que los hijos van a morir por algo y los hijos de un lado y los hijos del otro. No tiene sentido, no tiene sentido. Somos un planeta, somos una región. Las fronteras son políticas, son ideas que nosotros instalamos sobre los territorios. No son reales, las verdaderas fronteras son regionales, son culturales. Uno llega hasta donde llega su forma de ver y de sentir. Y ahí empieza el otro. Es tan simple como eso, tan profundo como eso también. Uh-huh, exactamente. Bueno, y ojalá que esta situación active
el propósito de cada uno y nos pongas en la fortaleza de ir buscándolo con mayor firmeza y encontrándolo para que esto no sea en vano. Sí, y sobre todo, para poder encontrar el propósito de cada uno hay que poder encontrar el silencio interior. Sí. Y eso es importante. Entonces el silencio interior es algo que se encuentra cuando uno no se habla a uno mismo. Porque es hora de que la humanidad sepa que el mundo lo creamos como nos hablamos a nosotros mismos. Uh-huh. Si nosotros tenemos un diálogo interno agresivo, violento, enajenado, y así va a crearse nuestro mundo, nuestras relaciones. Claro. Digo que este es un secreto del poder de nuestros abuelos. Uh-huh. Por eso el silencio, por eso el saber escuchar, por eso no queremos convencer de nada. Poder aceptar que el otro es lo que piensa, lo que siente, lo que hace, o lo que le parezca, pero que no hay nada que convencer a nadie. Estas son solamente voces que se levantan para hacerle ver al ser humano que la verdad está dentro de uno y que uno puede levantar su propósito si se anima a escuchar cómo se habla uno mismo. ¿De qué manera? Porque toda esa fuerza que se pone en un montón de ruido mental y de juicio y de arquetipos que se pone a favor de uno, ahora no lo para nadie aún. Sí. Bueno, vamos a mandarle un gracias inmenso a Josefina, que te hizo el fondo escenográfico de la parte donde pudimos verte por Skype. Así que un gracias grandote por esa escenografía maravillosa, ese talento que tiene en sus manos Josefina. Así que un beso para ella, un abrazo grande para León. Un gracias grandote también para Marcelo que nos proveyó de estas imágenes que han servido para la segunda parte del programa, para ir ilustrando a tu voz, Fernando. Y bueno, y por supuesto, esperando que pronto, cuando se tomen algunas decisiones importantes, podamos volver a encontrarnos y tenerte aquí en los estudios para obviamente seguir charlando del chamanismo y de esta práctica importante que se viene repitiendo desde nuestros ancestros y que gracias a algunos como vos y otra gente más que estamos en esta situación podemos sostener estas prácticas todavía. Sí, sí, muchas gracias, Vital, por los saludos para todos allá. Y quiero nomás dejar así picando en la conciencia de los que están viendo la memoria de la continuidad. Somos una continuidad. Sí. Y depende de nosotros cómo van a continuar las cosas. Es importante. Para que ese mensajito, ¿no? Que uno piense en la continuidad y vea a qué uno le está dando vida en el futuro y a qué no. Fernando, ha sido un enorme placer tenerte nuevamente aquí en el programa, a la distancia, a 800 y pico de kilómetros, así que un abrazo grande y gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, gracias a vos, Vital, mucho cariño para todos, muchas bendiciones y bueno, estamos encontrándonos prontamente. Un abrazo grandote, Fernando. Bueno, estuvimos con Fernando Luzardi Camargo, que es practicante del chamanismo. Estuvimos hablando con él para tener una mirada de lo importante que es en este momento que estamos viviendo en el mundo por esta situación de salud que nos viene a afectar un organismo, un microorganismo, una partícula, como quieran llamar, que es el COVID-19 o un coronavirus que nos enferma del COVID-19. Una mirada interesantísima para poder plantearla desde el propósito de vida que tengo yo. Y si esto no cambia nada en mí, es porque el problema ya soy yo mismo. Hemos finalizado el programa del día de la fecha. Agradecerle muchísimo a Edgardo, a Egui Cuarín, que estuvo haciendo malabares para poder lograr la comunicación con Fernando y poder poner al aire el programa del día de la fecha. Así que gracias, Edgardo. Nosotros finalizamos el programa del día de la fecha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Pero no se vaya de LTV porque
Viene Rodrigo Corti, Adriana Caprín con cuarto intermedio. Chau. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Vos te preocupás por tu salud y nosotros también. El doctor Vital Braida te cuenta todo lo que tenés que saber para llevar adelante una vida saludable. Lo vital es la salud. Los miércoles a las 21 por LTV. Todos los domingos, el productor rural...